Bien, pues ya preparándose el manganeador a caballo por este equipo de Tequila Hacienda Vieja, equipo B del estado de Jalisco, Fernando Muñoz Ledo. Pongan ganas a caballo. Ahí está ya floreando, preparándose para aprovechar estas tres oportunidades, Fernando Muñoz Ledo. Ahí está, pausadito, seguro de lo que está haciendo. Ve la yegua, viene a buen tranco, le manda, le busca, la lleva, le estira. ¡Sí, señor! Puntuación de la primera oportunidad rematada de máscara, una base de 12. Adiciona 13 en el floreo, 25 puntos. Bueno, pues ahí está demostrando por qué se llevó el premio de subcampeón en la etapa eliminatoria en esta suerte de las manganas a caballo. Este joven charro de la descendencia ahí está comenzando su floreo, un resorte con todo y cabeza de caballo, las cananas. Ahí está haciendo resorte con giro, un espejo, haciendo resortes, quitando la, no quitando la mirada de la yegua, viene por ahí a buen tranco, le manda. Qué bonito es ver esta suerte tan lucida de manganas, tanto a pie como a caballo. Bonito, eso, toda esa gente de Jalisco. Puntuación de la segunda oportunidad rematada girando en sentido contrario a las vueltas de la soga, una base de 16. Adiciona 12 en el floreo para 28 puntos. Ahí va la yegua por el lado de la contra, ahí está haciendo este bonito floreo, vea nada más con qué calma y con qué majestuosidad lo hace este joven charro. Ahí se concentra porque viene la yegua y se prepara, le apunta y ahí está, ¡sí, señor! ¿Cómo la viste, mi Oscar? Este muchacho vale oro. Definitivamente, repite la dosis. En la etapa eliminatoria se metió al segundo lugar, subcampeón nacional. Y ahora, haciendo lo propio para este equipo de Hacienda Vieja, el equipo B. Vemos en la repetición el júbilo, el gusto para la afición, para los seguidores que están disfrutando de esta segunda competencia, cuartos de final, y obviamente allá don Fernando Muñoz Ledo regresando las prendas, el reconocimiento pleno, caballeroso, es de hombre reconocer la calidad y entrega de los charros que hoy nos brindan su actuación allá Hacienda Vieja. Ay, caray, aguas con los descalabrados. Cuidado, hay botas que pesan hasta 15 kilos. Hay que tenerle cuidado nada más. Allá vemos todavía continuando, regresando, por supuesto.